Alcaldesa, compañeros, compañeras de la corporación, Reina Mayor y Infantil, Valeria y Manuela, Rafa, Carlos, buenas tardes y gracias a todas las personas que hoy nos acompañáis en la reapertura de la Biblioteca Municipal, en la inauguración de la remodelación tras los trabajos de mejora que se han realizado. La Biblioteca Municipal Obispo Juan Bautista Pérez es habitualmente anfitriona de numerosas y diversas actividades, desde la placentera cotidianidad de la lectura hasta la singularidad de acontecimientos como presentaciones literarias, talleres y encuentros culturales. Hoy nos convoca desde un protagonismo diferente, el de presentarnos un espacio renovado, acondicionado a las necesidades que han surgido a lo largo de estos casi 30 años, transcurridos ya desde su apertura. Según la UNESCO, las bibliotecas públicas presentan sus servicios sobre la base de la igualdad de acceso a todas las personas, independientemente de su edad, sexo, raza, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Siendo así, la biblioteca debe de ser mucho más que una institución que conserva el patrimonio bibliográfico y cultural. Aspiramos a llegar a través de ella a las más diversas prácticas culturales y pretendemos también ser conexión con oferta cultural adaptada a las necesidades de todas las personas. En definitiva, entendemos la biblioteca como un medio para trabajar desde la perspectiva social, evitando la exclusión social y siendo así impulso de vida profesional y personal, situando siempre a la ciudadanía en el centro. Con la aspiración y el empeño de cumplir estos objetivos, nos reunimos hoy aquí para mostrar el resultado que ahora podréis comprobar por vosotros mismos. Para mejorar nuestra biblioteca se ha destinado una importante inversión que asciende a 130.740 euros con el objetivo de modernizar las instalaciones y de mejorar los espacios. La actuación ha consistido en el cambio de todo el mobiliario, la eliminación de la mampara de la sala de la entrada, el cambio de ubicación del mostrador, la mejora del suelo, de la iluminación, de los elementos electrificación, además de los recorridos con el cambio de una de las puertas. Se ha renovado también la pintura y se han mejorado las condiciones acústicas mediante telones y murales. Muchas gracias a todas las personas que habéis querido estar presentes en esta reapertura, que para mí, como ya sabéis, es una auténtica celebración. Mi reconocimiento también a quienes además os habéis implicado de una manera u otra en la consecución de este anhelado proyecto. Un proyecto del que hoy podemos disfrutar gracias a diferentes personas y empresas. Gracias a Silvia Lozano, que además sé que nos acompaña, directora de las obras y de la redacción del proyecto. Gracias a la empresa Vareser, que ha ejecutado este magnífico trabajo. Y a Juan García Lorente, arquitecto técnico. Cómo no agradecer a José Cifres, arquitecto municipal, y Ana Molina, que han seguido atentamente todo el proceso, a Rafa y a Carlos, por estar siempre pendiente de todo, al igual que a todo el resto del equipo de cultura, Laura, Isabel y Pilar. Y gracias también a la brigada por su colaboración, ya que gracias a ellos el trabajo de los demás siempre sale perfecto. El trabajo y la profesionalidad de estas personas ha hecho que el resultado, como podéis ver, es magnífico. Pero sobre todo quiero dar las gracias de una manera muy especial a Mari Carmen Climent, a nuestra alcaldesa, por ser consciente desde el minuto cero de la necesidad de esta reforma, por haberse ilusionado desde el primer día con este proyecto y haberlo impulsado y haberlo apoyado. Gracias, Carmen. Y nada, la verdad es que espero que este proyecto que hemos realizado con tanto cariño y con tanta ilusión, pues os guste, lo disfrutéis y sobre todo que lo aprovechéis muchísimo. Gracias por vuestra atención. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta petición que Marisa os ha hecho, a esta invitación que os ha hecho Marisa. Desde luego yo no tengo más que palabras de agradecimiento para ella, para Carlos y para Rafa por el trabajo que han realizado en esta biblioteca, ¿no? Nosotros somos conscientes de la necesidad que había de poder organizar, de rehabilitar, adecuar y modernizar esta biblioteca porque ya llevaba muchísimos años
sin arreglarla y, por supuesto, necesitaba ya adecuarla a las necesidades que hoy día necesitan todos los estudiantes. Es verdad que era un compromiso que teníamos desde hacía ya meses y que por fin hemos podido realizar y estamos muy satisfechos, repito, del trabajo realizado aquí por parte de todas las personas implicadas que Marisa ha comentado y, por supuesto, bajo siempre la dirección de las personas que han estado al frente de toda esa rehabilitación, que vuelvo a repetir, son Marisa, Rafa y Carlos, pendientes siempre de todo el trabajo este. Yo lo único que he hecho ha sido, pues eso, el compromiso que teníamos, la necesidad que había de arreglar esta biblioteca, las necesidades que tienen los estudiantes de venir a un sitio cómodo, un sitio agradable y un sitio que les invite a estudiar, y es lo que hemos intentado y es lo que creo que hemos conseguido. Por lo tanto, no me entretengo más porque lo que todos queremos es verlo. Rafa nos va a explicar cómo se ha remodelado, cómo se ha arreglado todo. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad. Y vamos a continuar arreglando pues, otros edificios, tal y como hemos estado haciendo hasta ahora, según las necesidades que los segorbinos tienen, como pueden ser todos los edificios sociales, culturales, deportivos. Día a día vamos modernizando, vamos arreglándolos y ese es el compromiso que tenemos con todos los segorbinos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, no sé si podemos andar o... Bueno, vale. Voy explicando un poco. A ver, lo primero que quiero decir, bueno, agradecer las palabras de Marisa y de Mari Carmen. Y bueno, lo primero que quiero decir es, al entrar, cuando veis, lo primero que decís, ostras, pues algo ha cambiado. Lo primero, que ahora Carlos ya no va a estar ni de tarde vosotros. Carlos va a estar en primera fila. Os va a recibir, hemos cambiado el mostrador, de estar a mano izquierda detrás un poco escondido. Como veis, hemos puesto un mostrador bastante grande y amplio para recibir a la gente. Eso ha sido la remodelación así más importante cuando entras, ¿vale? También es verdad que hemos cambiado los suelos, como veis. Antes se movían mucho los azulejos y entonces pues, hemos puesto esta lona. Y también, como veis, en el suelo, en el suelo del techo y en las paredes, hemos puesto unas lonas. Esas lonas no están puestas así como así, sino tienen un sentido, y es que el bullicio y la gente que utilizaba estos espacios, la gente infantil y juvenil, pues hacía que muchas veces los adultos que estaban estudiando se quejaban del ruido que hacían. Con esto se va a mitigar un poco, bueno, creemos que se va a mitigar el ruido, y aparte hemos cambiado la puerta, como veis, de entrada a la sala de adultos, de sitio, con un doble objetivo. Primero, la otra estaba un poquito abierta y también entraba el sonido, y dos, la hemos puesto ahí porque da un poco, el paso es más lineal. Antes estaba más recorrido hacia la derecha y entonces lo que hacía era un poco impedir, bueno, se tenía que ir un poco por el lado de los infantiles, de los niños pequeños. Pues, bueno, una cosa, como veis, hay una estantería ahí en medio. Esa estantería la hemos puesto aquí un poco para separar ambientes. El ambiente, ahora cuando vais un poquito y veis para allí, es el que hay allí, es la zona infantil. ¿Veis? Porque las sillas y las mesas son muy pequeñas. Hemos colocado cuatro puffs para los padres y las madres que quieran tomarse ahí, con los niños también. Y bueno, esta zona es para la zona juvenil. Detrás de vosotros, donde estaba el mostrador, hemos puesto una mesa ahí y dos ordenadores, que antes estaban puestos aquí, un poco ahí, y ahora hemos puesto esa zona con la impresora allí para toda la gente que quiere hacer trabajos y quiere utilizar la electrónica y los ordenadores, que tengan esa zona diferenciada. Como veis, los suelos en toda la biblioteca, los suelos están dibujados y pintados de forma que cada suelo, pues bueno, es para una zona. Está la juvenil, la infantil, la de adultos también, y ahí lo mismo. En la zona, bueno, esto con respecto a, no sé si me dejo algo, bueno, también la luminaria, como veis, es más centrada sobre todo en aquellos puntos donde están las estanterías, con la función de que la gente que vaya a ver el libro, pues que tenga más facilidades a la hora de cogerlos y de ver el libro. En la zona de adultos, aparte que, bueno, hemos cambiado, como podéis ver, el mobiliario de toda la biblioteca, después de que esas estanterías vinieran de la biblioteca antigua en los años 80
en donde está la oficina de turismo. Ahora actualmente pues las hemos cambiado y como veis las estanterías son ínfugas, son metálicas y las otras eran de madera, con lo cual eso se ha cambiado hay más, menos peso y como he dicho es más ínfugo. En la biblioteca de adultos más o menos estaba como estaba, pero hemos cambiado un poco también las estanterías. También hemos puesto unos flexos que alumbran, como veis, bueno, como vais a ver, cada una de las estanterías, para que, bueno, para la gente tenga más, aunque hay bastante luz, pero bueno, eso ayuda a que la gente localice los libros con más facilidad. Y no sé si se me ocurre algo más. Hemos aumentado o aumentaremos el número de sillas, sí que hay más mesas y bueno, pues bueno, intentamos que la gente esté a gusto, contenta, hemos pintado y claro, el blanco siempre hace que cuando tú entres a un sitio dices, ostras, parece que sea más grande y no sé qué más decir. Pasar, la verdad es que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y pasar si queréis y echéis un vistazo, ¿vale? Muy bien. Apertura de la biblioteca de Segorbe, que Marisa, los lectores teníamos unas ganas ya, y cuando han abierto las puertas nos hemos encontrado esta luz, esta alegría, esta vida que tiene ahora la biblioteca y sobre todo la parte de aquí detrás, la parte de niños, que va a ser el disfrute. Yo creo que con esto van a haber más niños lectores, sobre todo con el nuevo mobiliario que habéis puesto, un gran acierto, sobre todo acordarse de los más pequeños y comenzar por ellos. Pues nada, me alegro muchísimo de que te haya gustado. La verdad es que los lectores tenían muchas ganas de volver, ¿no?, a la biblioteca. Yo también tenía muchas ganas de reabrirla. Y bueno, la intención era, aparte de darle un cambio, modernizarla, hacerla más agradable y más actual, pero también era pensando pues, en todos esos usuarios de diferentes edades. Por supuesto, yo no puedo dejar de pensar en los más pequeños, que es importante que ya desde chiquitines, ¿no?, por las familias, les vayamos inculcando ese amor hacia la lectura. Entonces la intención, aparte de las mesitas con las sillas adaptadas a su tamaño para que estén cómodos, hemos puesto también esos pubs, de manera que la lectura no tiene por qué ser siempre
sentados con una mesa muy parecido, ¿no?, a lo que es la parte más académica, sino que puede ser mucho más distendida, aunque ellos tienen que saber y se les tiene que enseñar que en las bibliotecas se tiene que mantener un silencio por respeto a las otras personas que están estudiando o que están leyendo, pero hemos intentado eso, que cuando vengan, que además de por la pasión y el amor a la lectura, pues sea un sitio atractivo. La verdad es que estamos muy contentos. También les hemos puesto unos pequeños estantes para que en la parte más alta de las estanterías no tengan siempre que pedir ayuda a los adultos y que sean ellos los que con cuidado cojan los libros, tengan acceso a todos los libros. Tenemos también la parte juvenil, que es donde nos encontramos, que es un espacio muy amplio donde está rodeado por los libros de consulta y que les puedan interesar a esas edades, ¿no?, adolescentes, un poquito más mayores, y sobre todo un espacio amplio para que puedan venir tanto de manera individual como a veces que sabemos que se juntan grupos para hacer trabajos y bueno, pues que tengan ese espacio que yo creo que era necesario. Y luego la siguiente zona en esta sala en la que estamos, aparte de ese cambio de ubicación del mostrador para que no esté, pues al contrario de cuando tú entras, sino que el personal, Carlos y Rafa, puedan recibir a los usuarios y usuarias, pues también tenemos esa zona de ordenadores para que se pueda trabajar de una manera un poquito más cómoda, porque antes la verdad es que la colocación de las mesas pues era como un poquito forzada. Ahora tienen un espacio amplio donde pueden tanto hacer las consultas en los ordenadores como, si lo necesitan, pasarse a la mesa que hay al ladito para poder trabajar. La verdad es que estamos muy contentos, muy ilusionados y bueno, y este es el resultado. La biblioteca realmente es la segunda casa de muchos de nosotros, no solamente de los niños, de los jóvenes, también de gente mayor que ya se ha jubilado y que le encanta pasar sus horas leyendo, no solamente en casa. También recurren a la biblioteca, quizás para sentirse acompañados, y hemos visto que la iluminación incluso ha cambiado, es mucho más agradable también para la vista. Hemos buscado pues que la iluminación sea la adecuada, para que no hayan problemas cuando estás o bien estudiando o bien preparando, haciendo alguna consulta, haciendo algún trabajo. También pensando en las personas mayores que, como tú dices, son muy usuarias de la biblioteca y que aquí encuentran esa casa, ¿no? Esa casa que además yo me refería antes en la intervención, que la biblioteca debe de ser pues esa casa y además ese espacio que sirve un poco para que todo el mundo, porque hay veces que comprar libros está muy bien y yo animo a comprar libros, pero no todo el mundo puede tener acceso a ellos. Entonces, eso lo suple la biblioteca, ¿no? Es esa parte social que también es una intención por nuestra parte, por este equipo de gobierno, que la biblioteca sea abierta a toda la población, a toda la ciudadanía, independientemente pues de las circunstancias que ellos tienen. Luego la gente mayor viene y además es recibida por Carlos y por Rafa, que bueno, tienen ya amistad con la mayoría de ellos. Muy contentos que la gente mayor venga, que disfrute de la lectura y que al final es también un momento de sentirse acompañado, ¿no?, de poder comentar cosas con otras personas, o vuelvo a insistir, con Rafa y con Carlos, que siempre están aquí, como he dicho antes también, pendiente de todo. Lunes ya se abren las puertas para que todos volvamos a devolver los libros, que hemos cogido muchos a lo largo de todo el verano. Recuerdan ustedes, los lectores, que a principio del verano podíamos venir y coger hasta 12 libros para pasar el verano, pero que ya se han leído. Entonces ya muchos estaban ansiosos para volver a devolver, valga la redundancia, esos libros y cogerse algunos más. Me imagino que el lunes va a ser el gran día para todos los lectores. Eso esperamos. Es verdad que muchas personas fuisteis previsoras, yo lo sé, y cogisteis, porque bueno, pues unas obras siempre llevan un tiempo y siempre llevan más tiempo del que nos gusta, pero cogisteis muchísimos libros y habéis pasado pues más o menos el verano. Pues el lunes imagino que vendrán a devolver, que vendrán también a coger y sobre todo a ver el espacio, y también sé que los estudiantes ya tienen muchísimas ganas de venir aquí y de poder volver con sus estudios y bueno, yo creo que el ambiente que se van a encontrar pues ayuda muchísimo a la concentración, ¿no?, y a ese interés que tienen que tener por esforzarse y por sacar buenas notas en los exámenes que ya tienen dentro de poco. Pues muchas gracias, Marisa, por esta reestructuración de la biblioteca.
que ya tenía unos cuantos años y desde entonces pues no había sido aún renovada. Y Carlos y Rafa, paciencia con todos nosotros a partir del lunes. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos y por dar visibilidad a este trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Y ahora nos encontramos con Carmen, nuestra alcaldesa. Carmen, yo imagino que te acordarás de esas bibliotecas que habían antaños en Segorbe, en los bajos del ayuntamiento, cómo era el mobiliario de antiguo, y nos encontramos con esta tan moderna, tan adaptada, pero pienso yo, todo el mundo renovamos también nuestras casas, nuestras pinturas, y a la biblioteca también le tocaba un cambio de look. Por supuesto, aparte, sobre todo, Santa, las necesidades de hoy día no son las de hace unos años. En este momento, pues la demanda de poder utilizar los ordenadores, de poder traerse cada uno de los suyos, de tener donde conectarlos sin molestar al compañero de al lado. Entonces, todo eso era súper necesario. Y lo que hablamos, disculpa, hablamos también, pues el mobiliario, aunque no quieras, era muy antiguo el que había, es que era, llevaba años, años y años. O sea, estaba desde que se cambió del ayuntamiento y se trajo aquí, no se había cambiado los muebles ni nada, ni se había reubicado espacios, y era una necesidad ya, pero vamos, necesaria para toda la juventud y la gente más mayor, que también viene muchísimo a estudiar, porque está claro que el saber no hay edad para saber, por lo tanto hay mucha gente también mayor que está estudiando sus carreras, vienen a estudiar, y por supuesto pues hacía falta espacios diferenciados para todas las personas. Los niños están encantados ahora aquí detrás, cogiendo todos los libros con las escaleritas que les hemos puesto para que lleguen a las estanterías y no tengan que llamar a los papás o a las mamás para que les cojan los libros. Y bueno, yo creo que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos puesto un mobiliario muy, muy adecuado, por supuesto, inófugo. Las luces, lo de arriba para poder, el sonido para poder, yo que sé, amortiguarlo, no me salía la palabra, exacto, para poder amortiguar, ¿no? Entonces yo creo que ha quedado muy bien, la gente que lo acaba de ver está muy contenta de la iluminación, los colores son colores muy relajantes, colores muy agradables, que invitan, pues yo que sé, son muy acogedores. Y es una biblioteca que nada más entrar lo primero que te encuentras son los niños. Es la parte de los niños, la alegría que producen los niños, que van a ser los usuarios, ya lo son, los nuevos usuarios, y lo serán también cuando sean mucho más mayores. ¿Por qué? Porque gracias a estas bibliotecas y sobre todo a estas remodelaciones, es como que tienes muchas más ganas. Seguro que algún niño le dirá, mamá, yo quiero ir a ver la biblioteca nueva. Yo vengo de estar con ellos en este momento porque hay muchos usuarios que son muy asiduos, que vienen muy a menudo por libros. Y ahora estaba yo con ellos y con sus padres y sus madres y me estaban diciendo que tenían unas ganas locas de que se abriera la biblioteca. Llevaban ya en la mano 2 y 3 libros cada uno porque les gusta muchísimo leer, y la verdad a mí eso me da una satisfacción grandísima, porque que los niños pequeños ya tengan esa iniciativa, ese interés de coger un libro, de leerlo. Es que aparte de que te enseñan, porque cada libro te enseña, es una historia, ves algo nuevo siempre, ¿no? Luego también, por lo que le decía yo a una madre, digo, es que viene muy bien para la falta de ortografía, se aprende muchísimo leyendo. Y algo muy bonito que se hace en Segorbe es esos premios a los más lectores, que creo que este año va a aumentar el número de lectores y el número de libros. Yo creo que sí. Estos años pasados, como tú bien sabes, pues la verdad que había algún niño que llevaba, pues no sé si a lo mejor llevaría 200 libros, bueno, no sé la cantidad, pero en este momento, pero yo ha habido alguna entrega de premios en la que me he quedado sorprendida de ver la cantidad de libros de la gente, lo que le gusta leer. Para que no te das cuenta muchas veces, hasta que no vienes a las bibliotecas, hasta que no te das cuenta en estos premios, en estos certámenes, no te das cuenta de la cantidad de gente que acude a coger sus libros, a leérselos. Y yo creo que este año, tal y como tenemos la biblioteca, que es tan atractiva y es tan acogedora y tan cómoda, pues yo creo que va a tener mucho más usuarios de los que tenía. Pues muchas gracias, Carmen, por apostar por esta renovación de la biblioteca, que falta la hacía y que seguramente sí es el hogar ya de muchos lectores, va a ser a partir de ahora el hogar de muchos más. Pues sí, y aparte es lo que yo comentaba hace un rato en la inauguración que hemos hecho, ¿no? Pues es un compromiso que teníamos ya mucho tiempo, estábamos ya pues deseosos de poder terminarla, pero siempre a lo mejor los tiempos no son los que uno quiere que sean, pero bueno, hemos llegado a tiempo, estamos en noviembre, todavía los estudiantes hasta exámenes van a tener
muchos días y cuando llega la época de exámenes ampliamos los horarios y desde luego pues vamos a continuar porque el compromiso nuestro con los segorbinos es adecuar todas las necesidades de los edificios sociales, culturales, deportivos, o sea, todo lo que tenemos, las infraestructuras que tenemos, nuestro compromiso es de ir adecuándolo poco a poco a las necesidades que todos los segorbinos tenemos. Gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros.